Señor presidente, primeramente son dos puntos que quiero tocar. El primer punto es que lo que he manifestado en varias ocasiones, quería saber si ya se le está entregando las copias, las actas a las instituciones en la cual uno hace mención de diversos temas. Esto es importante para que las instituciones que uno menciona cada vez que tenemos consejo conozcan la situación que vivimos cada uno de nosotros. Porque sé que existe el acta, pero el acta no entregan, bueno, no entregaban, ¿no? Ahora no entregaban copias, pero esto debe tratar de llegar a más manos, a más instituciones, ministros, viceministros, personal encargado, para que entonces ellos sean el enlace nuestro y nosotros poder entonces darle respuesta al corregimiento o a las comunidades. Esa es mi primera pregunta, para saber si ya se está haciendo ese procedimiento, entregándole copia a las actas de la sesión que se está realizando a cada, ya sea a la presidencia o al MOB o a diferentes instituciones. Esa es la primera pregunta, es una pregunta. Sí, Lo honorable. otro es una recomendación. Necesitamos que se haga una resolución o un documento por parte de nosotros los concejales solicitándole el tema del aislamiento domiciliario al MISA, que eso debe ser obligatorio. No podemos tener personas infectadas en las comunidades, en las casas, infectando a familiares, vecinos. Estamos propagando más este virus. Necesitamos que esto sea algo obligatorio, aislamiento, pero no domiciliario. Debe ser un aislamiento ya sea en un hotel o en un hospital. Hay que sacar a estas personas de sus casas. Por eso es que se está propagando el contagio. Ahí lo acabaron de decir. Una persona va a la tienda y esa persona lleva el virus, porta el virus, porque de repente tuvo que ir a comprar algo urgente y tuvo que salir. No tuvo nadie en ese momento fuera y tuvo que ir. Entonces contamina con el dinero, contamina a los demás. Y ahí se va propagando el virus. También es mucho muy correcto lo que dijo la colega Joira, el tema del licor. Indudablemente, yo estuve en contra totalmente cuando se estuvo abriendo ese tema del licor. Porque ahora mismo, y ahí se ve el resultado. Pero yo, como señor presidente, le estoy pidiendo dos temitas. Primero, saber si ya se están enviando las resoluciones a las instituciones, uno. Y dos, ¿qué posibilidad habría de que el Consejo Municipal emita un documento al MINSA solicitando que sea obligatorio el aislamiento, pero no domiciliario, que no sea domiciliario, que sea ya sea en hotel o que sea en hospital? Muchas gracias. Gracias, honorable, para contestarle su primera pregunta. Sí, efectivamente, todas las recomendaciones que realice cada uno de los honorables concejales o inquietudes que refieran aquí en el Pleno de la Asamblea, aparte del acta, la Secretaría pues está ya en la responsabilidad de emitir dichas notas a los ministerios correspondientes, que ya lo están efectuando. Y como lo hemos manifestado en otras ocasiones, cualquiera que esté interesado en alguna en especial, con mucho gusto y con mucha confianza, pueden llamar al Consejo Municipal para darle seguimiento a dichas notas. Y en el segundo caso que nos manifiesta, definitivamente nosotros no podemos incurrir, me parece humildemente, incurrir en una recomendación donde el Ministerio de Salud, pienso que con las medidas donde ellos se abocan Y además esa resolución yo creo que existe, sí, incluso la más que la Sí, obligatoria. que donde el Ministerio de Salud actualmente tiene por estrategia utilizar hoteles, hospitales y llevar una planificación en cuanto a los casos de COVID, igualmente darle el seguimiento en domiciliarios, de repente han visto la situación, presentando la situación que usted nos presenta, creo que habría que ver si tienen la capacidad del espacio de que las personas no estuviesen en sus viviendas, si no, creo que sería algo ya fuera de control. Pero de todas formas, vamos a recoger, a hacer la consulta de su recomendación.